No es más buscado, pero existe. Sí. Buenos días, tenemos una llamada. De tomate. Ah, bueno. Una llamada. Oye, bueno. Yayan. Ajá. El caso de pareja es muy complejo. Lo primero es que las mujeres no denuncian a tiempo la agresión. La justicia no actúa con rapidez para detener a esa persona. Sí. Debe haber un departamento en la justicia de orientación a esos hombres agresores para convencerlos de que desistan de ese momento de ira y de pasión. A veces un hombre bueno cae en esta desgracia por no ayudarlo a tiempo. Hello. Y eso se puede evitar. Uh-huh. A sí. Las mujeres nos han enseñado que tenemos que obedecerle a nuestro marido quédese en línea. Lo que ellos quieren hacer con uno. Y no es así. Los padres tienen que educar a sus hijos varones desde pequeño, sí, que respeten a su hermana en el hogar, que la quieran, que la protejan. Eso es lo que debe hacer el hombre con su pareja. ¿Cuál es su nombre, señora? Doña Tina. La pareja es para Doña amarse, Tina. Cuidarse, comprenderse, complacerse el uno al otro, no un dominio del uno al otro, aplastarlo, porque así como hay hombres, así imponentes, hay mujeres también. Sí, sí, claro. Agresora. Mujer agresora, impertinente. Cuando yo me crié, que mi papá llegaba cansado de trabajar a la casa, mi mamá no le decía ningún problema de lo que había pasado. Cuando el hombre llega cansado de su trabajo, no se le pone chisme en la mesa. Pero, doña, eso normalmente era en los tiempos en el que la mujer se quedaba en la casa. Sí. Y el hombre era el que trabajaba, y entonces había como esa especie como de respeto particular de la mujer hacia el hombre. En los tiempos actuales, ambos trabajan, sí, y ambos llegan a la casa con el mismo estrés. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa trabaja, incluso pudiera decirse que igual, más o menos, con el mismo estrés que trabajo yo durante el día. ¿Entiendes? Pero cuando llegamos a la casa, hay que dividirse las cuestiones. Por ejemplo, que si tú pelas los víveres, que si aquel hace aquello, pero debe ser un acuerdo entre todos, ¿verdad? Y es lo que debemos enseñarle a nuestra sociedad, pero con los adultos es difícil lidiar con las conductas, si no es mediante terapia de los profesionales de la conducta. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Adelante. Buen día. Yayan. Ajá. Mira, Siquio no tiene otra cosa que presentar y esa sola cosa que presenta. ¿Pero cómo así? ¿Cuál es su denuncia? Es que digo yo que el síndico nada más tiene ese solo problema de presentar esa sola obra que ha hecho. ¿Cuál? ¿Cuál es la obra? De que ahí presenta que siguió fumigando. Mira, hay que entender que, como dije yo antes, al inicio de año, que esto era un año muy especial. Primero, porque eran unas elecciones por primera vez en 52 años separada la municipal de la congresual. Pero a la vez tenía un ingrediente nuevo, que al separarla se hicieron en febrero las elecciones, que no fueron posibles y se hizo en marzo.
Pero sí quedó claro de que la Constitución dice que las autoridades municipales asumen el 24 de abril. Sí. Y eso es una algo que se cumplió. Ahora, del 24 de abril a la fecha, hay una cuestión de que Siquio recibe un presupuesto en ejecución por el alcalde saliente, que era la dificultad que yo le había planteado que tenían que tomar en cuenta. Por eso es que debe de tener una comprensión entre el órgano legislativo municipal, que es el Consejo, y Siquio, para reorientar ese presupuesto y adaptarlo para producir un impacto en principio. De lo contrario, son las obras que dejó impulsada el pasado gobierno municipal. Tenemos una llamada. Eso hay que saberlo entender. Adelante. Buen día, Yerjan. Excelente su programa, me encanta. De nosotros, de Telenor, no es mío. Bueno, ustedes son los ponentes. No me mete el lío. Yo quisiera referirme al tema anterior sobre el ácido del diablo y todo eso. Tenemos un problema. Tenemos un problema y todos lo sabemos. Pero nadie hace nada al respecto. Todo el mundo imita a Estados Unidos en las cosas malas. Aquí tenemos todo lo que Estados Unidos tiene. Tenemos Viernes Negro, tenemos Día de la Bruja, tenemos todo. Estamos transculturizados. Halloween. Nosotros la imitamos. Ahora bien, Estados Unidos le da tiene una pena máxima de vida preso. Hay antisociales que no deben volver a la calle, no deben estar en la calle. No, tan malo fue este que pagó por eso. Pero lo que le hicieron aún fue peor, el corazón de ellos ni siquiera tenía sentimiento porque nada lo ataba a hacer eso. Claro, había un motivo, el motivo solo fue 3.500 pesos. Ya tú puedes ver dónde está el corazón de esa gente. Y ellos sabían el daño que iban a causar. Oye, amigo. Ellos sabían el daño que iban a causar, estaban totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. No, pero no tenían sentimiento porque esa muchacha no le hizo nada a ellos. Sí. Es aún peor, es más diabólico. Pero que esa es una parte de esto. Ahora bien, ¿por qué nosotros no podemos mandar a una gente que cometa un crimen tan atroz como este de por vida a la cárcel? Para que la gente comience a pensar, por lo menos, bueno, yo hago esto, pero voy a perder mi vida también si me agarra. Tiene que haber un régimen de consecuencia. No la hay. El código de nosotros, nuestra sociedad, no quiere, es blanda para lo que quiere, no quiere. Otra cosa, en Estados Unidos hubo un tiempo que tú caías preso con un arma de fuego y pagabas $125 y salía. Esa era la multa. ¿Pero qué pasó? Vino una ley que le daba 5 años a que encontraban en posesión de un arma de fuego. ¿No te acuerdas un programa que lo implantó un señor llamado Fernando Mateo, que daba arma por juguete, que un solo día se recuperaron casi 300, 270 y pico de pistolas? Sí. Solo en Nueva York. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, tiene que haber un programa que comienza aquí, te agarran con una pistola hoy, y la policía está aquí, y tú el otro día estás suelto. Pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a salir a buscar otra? Y nada más tú tienes problemas si la pistola tiene un muerto. Si no tiene muerto, tú estás suelto al otro día. Tiene que comenzar, la sociedad tiene que levantar un grito para frenar esto. El rumbo que esta sociedad lleva debe ser detenida. Los medios de comunicación, los ponentes, todos los que tengo micrófono en la mano, tienen que comenzar a levantar una voz. Así para es. Que se escuche. Así es que. Gracias, amigo televidente. Bien, bueno, en este momento.